Buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 y 12 minutos, damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge Martorell con el espacio Un Poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ya con ganas de volver a verte, que hacía tiempo que no coincidíamos. Es verdad, es verdad. Y además tenemos un tema muy interesante como es el tema de adopciones y las herencias. Exacto. Hoy vamos a tratar cómo las adopciones, ¿vale? La adopción de una persona, pues puede afectar a los derechos sucesorios, a los derechos hereditarios. Y vamos a hablar tanto en la herencia de los padres adoptivos como en la herencia de los padres biológicos, ¿vale? Como dato previo, sí que hemos de recordar lo que es una adopción, que es un acto jurídico a través del cual o en virtud del cual, pues una persona, una pareja o una familia acoge a otra persona, que puede ser menor o mayor de edad, y la acoge como su hijo o hija de manera definitiva, para siempre. Debemos tener en cuenta que hoy por hoy no existe distinción alguna entre los hijos biológicos y los hijos adoptivos, sino que se consideran en todo caso iguales en derechos y en obligaciones. Y así lo establece el artículo 108 del Código Civil al decir que la filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos. Y esto es en base a un derecho, que es el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación por razón del nacimiento, ¿vale? Que ya lo prevé nuestra Constitución en su artículo 14. Ahora bien, esto no ha sido siempre así, ¿vale? Esto es así desde el año 1987, que se introdujo una reforma en el Código Civil que, como consecuencia de la publicación de la Constitución unos años antes, pues reconoció esa igualdad de derechos y de obligaciones. Con anterioridad a esta fecha, en 1987, no existía esa igualdad entre hijos biológicos e hijos adoptivos, y los derechos de los hijos adoptivos dependían del tipo de adopción, pues existían varios tipos de adopción. A modo de ejemplo, podemos decir que con anterioridad al 1987, los hijos adoptados solo tenían derecho a heredar de sus padres adoptivos en el caso de que estos los hubieran incluido en su testamento, pero en ningún caso tenían derecho a exigir una legítima, al igual que los hijos biológicos o naturales. Es decir, no tenían derecho a exigir esa pequeña parte que la ley establece que no se puede privar a un hijo en la herencia de los padres. En primer lugar, vamos a hablar de las herencias de los padres adoptivos, de los que adoptan a esa persona. En estos casos, el hijo adoptado tiene los mismos derechos que el hijo biológico, es decir, tendrá derecho a recibir la misma legítima que el resto de hijos, sean biológicos o adoptados, tendrá derecho a aplicarse las bonificaciones o reducciones fiscales, como si se tratara de un hijo biológico, pues son iguales ante la ley, dependerá en estos casos de la legislación aplicable, en función de la comunidad autónoma que sea. Y también los padres adoptivos, tendrán, respecto del hijo adoptado, tendrán derecho a una parte de su herencia. Para el caso de que el hijo adoptado fallezca antes que ellos, no es lo habitual, pero en alguna ocasión pasa que el hijo fallece antes que el padre. Pues cuando se trate de hijos y de padres adoptivos, será idéntico al caso de los hijos biológicos. De la misma forma que los hijos perdón, que los hijos, sí, biológicos, tienen unos derechos hereditarios, los padres adoptivos, al igual que a los hijos biológicos, también podrán desheredar a los hijos adoptivos en su testamento, siempre que se dé, pues, alguna de las causas que la ley prevé expresamente. Y, en segundo lugar, respecto de la herencia de los padres biológicos, nos podemos preguntar si tiene el hijo adoptado algún derecho a la herencia de sus padres biológicos. Pues aquí lo que debemos distinguir es si la adopción se ha producido antes o después del fallecimiento del padre biológico, ya que el momento en el que se produce esa adopción, pues es importantísimo, es de vital importancia a la hora de determinar los derechos que la persona adoptada, pues, tiene respecto de la herencia de sus padres biológicos. Distinguimos dos casos. Si la adopción se produce después del fallecimiento del padre o de la madre biológico,
el hijo va a tener derecho a heredar de ellos, pues se trata de una herencia normal. Se produce un fallecimiento y el hijo tiene derecho a heredar. La discusión entre la jurisprudencia y la doctrina venía cuando se producía ese fallecimiento y el hijo, sin haber aceptado o renunciado a la herencia de su padre biológico, era adoptado por otra persona. Esta discusión la resolvió el Tribunal Supremo, entendiendo que en estos casos, como el derecho a heredar se adquiere o nace desde el momento del fallecimiento, el hecho de que con posterioridad a ese fallecimiento se haya producido una adopción no implica que se pierda el derecho a aceptar la herencia del padre o madre biológicos. Y que en el caso de que esta persona adoptada fuera menor de edad, a quienes corresponde el ejercicio del derecho a aceptar una herencia, esa herencia, o a tramitar la aceptación de esa herencia, correspondería a los padres adoptivos, que son en este caso pues los representantes legales de ese menor que ha sido adoptado. Por lo tanto, como curiosidad, podemos encontrarnos supuestos en los que un hijo que ha sido adoptado hereda de dos padres, del biológico y luego también del padre adoptivo. El segundo supuesto, en el caso de las herencias de los padres biológicos, es cuando el fallecimiento de los padres biológicos se produce después o con posterioridad a la adopción. En estos casos debemos dirigirnos al artículo 178 del Código Civil, que establece que la adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen. Esto quiere decir pues, que el hijo adoptado no tiene derechos hereditarios o sucesorios en la herencia del padre biológico, de su padre o madre biológicos. Sí que es verdad que en la ley encontramos dos excepciones en las que no se pierde ese vínculo con la familia de origen, con la familia biológica, que son, en primer lugar, que el adoptado, la persona adoptada, sea hijo del cónyuge del adoptante. Es el caso típico, por ejemplo, del padre que fallece y la nueva pareja de la madre adopta a los hijos de esta madre. Y la segunda excepción, el segundo supuesto en el que se exceptúa esta extinción de vínculos jurídicos, sería el caso en el que solo uno de los progenitores pues, ha quedado determinado legalmente. ¿Cuál es el caso? Pues es el caso en el que, por ejemplo, una madre tiene un hijo sin saber quién es el padre. En este caso no se perderían los derechos hereditarios si llegara a saberse quién es el padre. Por lo tanto, al margen de estas dos excepciones que hemos hecho referencia, el hijo adoptado no tiene derecho a la herencia de sus padres biológicos, ¿vale? Si se produce la adopción antes de que estos padres biológicos hayan fallecido. Ahora bien, sí que es verdad que tendrá derechos hereditarios en el caso en el que los padres biológicos hayan hecho en su testamento una mención a este hijo, un legado en su favor, y que si en ese caso concurre con otros hijos que eran biológicos de los padres biológicos, pues tendría que ser siempre con cargo al tercio de libre disposición, pues como hemos dicho no tenían derecho a ninguna parte de la herencia, a la legítima. Y nos podemos preguntar, ¿pero cómo va a poner en su testamento el padre o madre biológicos al hijo que ha dado en adopción? Pues esto sucede porque hay hijos dados en adopción pues, que quieren conocer sus orígenes biológicos, de dónde vienen. Y así nuestro Código Civil lo establece como un derecho en el artículo 180, en el que establece que las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad, mientras son menores, a través de sus representantes legales, por ejemplo los padres adoptivos, tendrán derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos, con lo cual pueden saber quién son sus padres biológicos y estos conocer quiénes son o dónde se encuentran sus hijos y en su testamento darles algún tipo de derecho. Estupendo. Y cuéntanos, Jorge, ¿habéis tenido algún despacho, alguna adopción últimamente destacable? Pues no hace mucho sí que llevamos a cabo una adopción
Y en este caso era particular porque era de uno de unas personas que eran mayores de edad. Y el que adoptaba era el marido de la madre. Y podemos pensar que cuál es la razón que nos llega a que una persona mayor de edad quiera ser adoptada por otra persona mayor de edad. Como hemos dicho, este caso era unas personas que son hijas de la esposa del que les va a adoptar. Vaya por delante que en este caso concreto el padre biológico ya hacía años que había fallecido. Y la razón fundamental que tenía esta familia o que les interesaba era que la persona que adoptaba y su esposa, que era la madre de estas personas mayores de edad, tenían una hija en común. Es decir, que estaban los dos hijos de la esposa y una hija común de ambos. Y claro, hacía tantos años que había fallecido el padre de estas dos personas mayores de edad que se habían criado como si fueran tres hermanos plenos, como si fueran de padre y madre. Y el que iba a adoptarles los había tratado a todos como si fueran sus propios hijos, debido a todos los años, desde bien pequeñitos, que habían estado conviviendo. Al final los clientes lo que buscaban era una solución, ¿vale?, para poder tratar en su testamento a los tres hijos por partes iguales, o sea, como si fueran iguales. Pues si no fuera por esta adopción, ¿vale?, en caso de que no se hubiera producido, este señor, ¿vale?, solo podría haber dejado a los dos hijos de su esposa una tercera parte de su herencia, la de libre disposición, siendo que las otras dos terceras partes tendría que haber ido a la hija que ambos tenían en común. Por lo tanto, desde el punto de vista testamentario, no se hubiera tratado a los tres por igual. Pero no solo la adopción tuvo como ventaja la de poder tratar a los tres por igual en el testamento, sino es que además, si no hubiera sido así, si no se hubiera producido esa adopción y tan solo hubiera podido dejar a estas dos personas, hijas de su esposa, el tercio de libre disposición, para que estas dos personas hubieran podido heredar ese tercio, hubieran tenido que pagar impuesto de sucesiones, porque al no ser hijos se consideraría como que no había una relación de parentesco que permitiera aplicarse las mismas bonificaciones que a los hijos. Claro. Y aún más beneficios que hemos obtenido en este caso, el matrimonio pues también quería dar o hacer donaciones a sus hijos, ¿vale?, a los dos de solo la madre y a la que era común de ambos. Problema, que en la Comunidad Valenciana el impuesto de sucesiones hasta 100.000, perdón, de donaciones hasta 100.000 euros está exento. En este caso solo se podría haber aplicado a la hija que tenían en común, pero no a los otros dos, que eran solo la madre. Por lo tanto, la adopción permitió economizar en el impuesto de donaciones de las donaciones que querían hacer a cada uno de los hijos. Recuerdo que querían donar a cada uno de los hijos un piso porque tenían tres para que cada uno tuviera su vivienda. Pues gracias a eso, el impuesto de donaciones les salió exento. La verdad es que no nos encontramos asuntos como estos todos los días, que uno puede pensar, pues tampoco hay adopciones todos los días, pero lo importante fue que ante un problema, una preocupación que tenía la familia, tuvimos que estudiar el asunto y buscamos la solución que le permitió a esta familia pues llevar a cabo todo lo que querían, todas las actuaciones que querían llevar a cabo, que sin la adopción no hubieran podido realizar, o que si las hubieran podido realizar desde un punto de vista económico les hubiera salido bastante, bastante caro. Y una pregunta, si se produce la adopción, por ejemplo, como has hablado, de una persona mayor de edad, ¿pierden sus apellidos? No es necesario. En otro asunto que llevamos, en otra adopción en la que también eran mayores de edad, lo que les primaba a ellos querían la adopción, ¿vale? Pero, ante todo, querían evitar la pérdida de los apellidos de su padre biológico. No por ninguna razón, sino simplemente por el trámite burocrático, ¿vale?, de tener que modificar pues todos los documentos oficiales, DNI, pasaporte, carnet de conducir, ¿vale? Y ellos, ante todo, querían evitar todo ese
trámite burocrático que hubieran tenido que realizar si debían modificarse los apellidos. ¿Y cómo se evita esa modificación de apellidos? Una vez se produce la adopción, que la adopción se realiza mediante un procedimiento judicial, con abogado, con procurador, y que finaliza con una sentencia del juez en la que declara producida dicha adopción, ¿vale? Una vez producida esta sentencia adquiere firmeza, pasados los días que señala la ley, y esa sentencia se inscribe en el registro civil. Pues el interesado, según el reglamento del registro civil, lo que tiene son 2 meses desde la inscripción para acudir a ese registro civil y manifestar ante el encargado del registro civil que su voluntad es la de conservar sus apellidos originarios y que no se produzca la modificación, aunque se haya producido la adopción por parte de una persona pues, que lleva apellidos distintos. Y una pregunta que se me ocurrió, Jorge, en el caso, al principio, cuando hemos hablado que podía pasar que pues el hijo adoptado pudiera recibir herencia tanto de su padre biológico como de su padre adoptivo. En este caso, el sistema está preparado para esto, es decir, no satura, porque claro, estará establecido que, sobre todo cuando tienes que pagar los impuestos de sucesión y todos los papeles que tienes que hacer, está registrado para heredar un padre de un hijo o de su madre, pero claro, un hijo de dos padres o de dos madres no está a lo mejor contemplado y puede haber algún problema ahí. No lo hay, te explico por qué. En el derecho de sucesiones, la ley que rige es la de la persona fallecida, ¿vale? La del lugar donde reside la persona fallecida. Entonces, aplicamos la legislación a ese fallecido, ¿vale? Los herederos al final lo que están aplicando es la ley de sucesión. Ellos heredan de ese fallecido. Si después hay otro fallecido de que también heredan, no hay ningún problema porque es como si yo heredara de mi padre y luego de mi tío. ¿Vale? Aunque coincidan herederos, como no está coincidiendo el fallecido, no se deriva ningún problema desde el punto de vista tributario. Y podemos aplicarnos 2 veces las bonificaciones fiscales por ser hijos. Perfecto. Bueno, como sabemos que muchas veces, y más en estos casos, pues cada persona es un mundo y hay que hacerlo todo detalladamente y particularmente, no generalizar, es bueno acudir a expertos para que nos asesoren y nos aconsejen. En este caso tenemos grandes expertos como son Marín y Mateo Abogados. Cuéntanos, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Pues podéis contactar con nosotros o a través de la página web marinymateoabogados.com o a través del teléfono 96-320-2876. Estupendo, pues muchísimas gracias, Jorge. Un placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Gracias a ti, José. Buenas tardes. Buenas tardes.